La Vizcaya Pista. Bien, vamos a conversar con la doctora Etel Moreno. ¿Cómo está? Llevándose a cabo prácticamente la repartición del material para mañana en la segunda vuelta. Sí, buenos días, gracias por su presencia. Efectivamente, la ODP ICA está realizando en estos momentos el desplazamiento de todo el material electoral hacia cada uno de los locales de votación. Desde las 5 de la mañana estamos ya enviando todo el material con la presencia del Jurado Electoral Especial, los fiscalizadores, también hemos contado con la presencia de los Policía Nacional del Perú y en cada uno de los locales ya contamos con efectivos de las Fuerzas Armadas quienes van a tener a cargo la custodia y la seguridad de la jornada electoral. ¿A qué hora se ha iniciado esta entrega de material? Hoy día a las 5 de la mañana hemos estado iniciando con los distritos más alejados. Empezamos con el distrito de Tibillo. El día de ayer hemos enviado 4 rutas que son las más distantes en la Sierra de Chincha. También ya este material ha llegado, cuenta con la seguridad de la Policía Nacional, así como de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Hoy estamos concluyendo en entregar todo el material a los 110 locales de votación que tiene a cargo la circunscripción de ICA y estaremos culminando con los distritos más cercanos, llámese ICA, a nivel de los 16 locales de votación que hay aquí. ¿Se ha coordinado sobre la seguridad que se mantendrá el día de mañana? Sí, ya se han realizado varias reuniones de coordinación, se ha alcanzado el plan de rutas, tanto del despliegue y el repliegue del material electoral, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional del Perú, para que ellos nos brinden la seguridad, el número de efectivos necesarios de acuerdo al lugar y a cada local de votación. Luego de ello, estamos también haciendo una invocación a todos los miembros de mesa para que mañana, 7 de diciembre, acudan a instalar las mesas de sufragio. Recordemos que es una obligación y parte de nuestros deberes como ciudadanos, el asumir ese cargo, el cual hemos sido designados en sorteo con la presencia de notario público. ¿Las personas que no sufragaron el 5 de octubre pueden hacerlo esta vez? Por supuesto, pueden acercarse a emitir su voto con toda tranquilidad, inclusive ha salido una norma de RENIEC que amplía el tema de caducidad para que ellos puedan votar inclusive con los DNI caducos. También indicar de que si en la primera elección no pudieron emitir su voto, en esta segunda elección es un proceso independiente y pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Igualmente los miembros de mesa, si no asumieron en la primera jornada, los invitamos a que en esta segunda jornada nos apoyen a instalar las mesas, pues son ellos la máxima autoridad. Y recordemos que este proceso va a ser menos complejo, por lo tanto estaremos culminando más rápido. Y si ellos continúan preparándose y capacitándose, hasta el día de hoy inclusive, a nivel de todas nuestras sedes distritales, en los mismos locales de votación estamos impartiendo todavía capacitaciones y entrega de credenciales y esperamos en verdad la asistencia de ellos desde las 7:30 de la mañana. La invocación y las recomendaciones para todo el electorado para el día de mañana. Sí, por favor, a todos los ciudadanos, a todos los que van a sufragar en la región ICA, el llamado a que asistan a cumplir con esta obligación ciudadana, pero que lo hagan también de manera organizada, de manera en los horarios que corresponden. Estamos instalando las mesas a partir de las 8 de la mañana y el sufragio concluye a las 4 de la tarde. No esperemos, por favor, el último momento. Tenemos todo el día para emitir nuestro voto. Hagámoslo de manera consciente, evaluando las propuestas y recordando que las autoridades que escojamos nos van a representar en los próximos años. Depende de ustedes entonces escoger a las autoridades correctas. Hagan un voto consciente, un voto ciudadano. Infórmense a través de la página web, a través del portal institucional www.ompe.gob.pe. También ahí van a encontrar información acerca de dónde les toca votar y si son miembros de mesa. Y por supuesto, finalmente, invocar a todos los actores que participan en esta elección al respeto de los resultados.
Recordemos que simplemente las actas electorales recogen la voluntad popular y la OMPE simplemente es un ente técnico y son la ciudadanía, son los miembros de mesa que tienen a cargo las mesas, los que tienen a cargo todo este proceso electoral. Entonces los invocamos a que mañana acudan temprano a los miembros de mesa a asumir el cargo que les corresponde y a respetar los resultados. También pedir que tomemos con prudencia estos avances, lo que se llama, lo que hacen algunas empresas, muy respetables por cierto, pero no corresponden a resultados oficiales, pues solamente la OMPE tiene esa facultad, esa función. Entonces esperemos con paciencia y prudencia los resultados oficiales a nivel de OMPE. ¿El primer reporte qué hora será, por lo menos? Sí, como una meta institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, está estimado que antes de las 9 de la noche se ha proyectado tener resultados entre 40% y 45%. Esperemos que todo transcurra con normalidad a fin de tener los resultados como la población lo necesita tener. Bueno, fueron las declaraciones de la jefa de la UDP, ICA, el día de hoy, en el lado del material que se equipará el día de mañana. Como ustedes pueden apreciar, ya se está subiendo el material electoral que se va para la provincia de Cusco. Aguántate, aguántate.